Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco. Sou canto pauco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. El conde afirma que vivió una historia de amor con vuestra abuela cuando era joven. Y que de ese amor nació un niño. Seguramente el padre de su merced. Sí, ¿qué otro podría ser? ¿Ha de ser él? Que ahora en la vejez, sin herederos, se acordó de su abuela y de su padre. Y que viene al pueblo, trayendo un grupo de novicias que se dirigen a un convento cercano. En esa oportunidad quiere ver a su abuela y descubrir si aún tiene un heredero vivo. Para que reciba la herencia y el título de conde cuando él muera. Señor José María. ¿Sí? Su padre ya no vive y su merced es su hijo único. Por lo tanto, el heredero solo puede ser su merced. Es justamente lo que entendí. Pero no me atrevía a creerlo. Yo, un conde de alta estirpe, con un castillo. Válgame Dios. Yo, un conde... Señor José María, estoy tan feliz porque tengo leche para darle a mi bebé. Pues consiga una esclava que lo haga. No se ve bien que una noble amamante a su hijo, como si fuera una cabra con su cabrito. Lo que yo sé es que un bebé alimentado con la leche de la madre crece más fuerte. Puede ser que crezca fuerte, pero no es elegante. José María, ¿estoy equivocada o su merced está diferente a los otros días? Yo soy el mismo. El mismo que siempre fui. Tan solo acabo de descubrir que siempre tuve modales hidalgos que la gente de este pueblo interpretaba como femeninas. Porque es algo natural en mi persona. ¿Qué? Sí, es lo que digo, sin querer humillarla, pero mi sangre es mejor que la suya. ¿Qué? Lo acabo de descubrir. Señor José María, hoy vuestra merced tiene la lengua demasiado larga. Y yo no expulso a su merced de aquí porque me siento muy feliz con mi hijo, eso es todo. Pero dígame una cosa, ¿algún rayo le cayó en la cabeza para hacer que perdiera la razón de esa manera? Un rayo, fue un rayo. Un rayo que me hizo ver quién soy por naturaleza. Acabo de descubrir, señora Chica, que mi abuelo es un conde. ¿Un conde? Y viene al pueblo a buscarme. Está ansioso por conocerme. Señor José María, si nadie soportaba a su merced cuando no era nadie, ¿cómo será ahora que va a ser un conde? Tan solo espero que me traten con el debido respeto. Comenzando por su merced. ¿Por mí? Quiero que me llame conde de ahora en adelante. Salga de aquí, señor conde de porquería. Pues me voy, pero porque su merced me ofendió. Y un conde no puede ser tratado de esa manera tan ruda. El señor comendador mandó a poner todo en cestas pequeñas. Cada habitante que venga a ver el niño ha de recibir una cesta de las manos de Chica. Ha de ser muy hermoso. Nadie podrá olvidar nunca el nacimiento de ese bebé. Buenos días, señor José María. Si quiere ir al pueblo en mi carreta, solo tiene que subir después de que descargue.
Yo llevaré a vuestra merced y a su lacayo. Yo sé que no le gusta andar en el lomo de su burro porque queda como adolorido. Vaya, respete, mi atrevido. Esas no son maneras de tratar a un conde. Hasta luego, descarado. ¿Cómo? ¿A un conde? Señorita Paulina, hasta hoy he soportado su nariz torcida como el rabo de un cerdo en mi dirección. Y su merced no necesita reír tanto, porque no he dicho ningún chiste. Lo que ocurre, señorita Paulina, es que exijo hablar con mi abuela. A ella, vuestra merced, no puede exigirle nada. Pues hablaré. Si su merced no me ayuda, derrumbaré la puerta. ¿Cómo es posible que una abuela se rehúse a hablar con el propio nieto por meses? Hasta ahora me comporté como un corderito, pero ahora no puedo más. Necesito saber ciertas cosas que la carta me reveló. Voy a hablar con su abuela, señor José María. Pero si insiste en no verlo, me lavo las manos. Señor. Señor comendador, queremos felicitarlo por el nacimiento de su hijo. Es un placer oír felicitaciones tan entusiastas. Lo que nos alegra es saber que por fin realizó su deseo de ser padre. Me sentiré aún más alegre si sus mercedes van a visitar a mi hijo y a mi mujer. ¿Visitar? Consideraré una ofensa personal el hecho de que no vayan. Soy el comendador del Tiyuco y no necesito recordárselos. Quiero que le hagan homenaje a mi hijo. Iremos. Con algunos soldados. Prefiero que ambos se presenten con su propia familia. Los recién nacidos siempre son visitados por la familia, no por el regimiento. En mi caso no será preciso. Mi familia ya se anticipó. Ahora mismo Violante va acompañada por mi hijo Javier. Se dirige a su casa para ver al bebé. Violante.